¿Cómo haces eso? ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en Palacio? No, demasiado bien. A Mocene no le influye mucho. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar a otros. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo, pero es más difícil de lo que creí. ¿Y por qué, Carlos? No lo sé, creo que al Dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía, siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña, la última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adorador, lameculos, pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo, tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. Andamos, ya lo sabemos. No, ni remotamente. Vale, vamos. Es un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¡Ya te gustaría estar en mi puesto! ¡Eh, ragazza! ¡Enséñame más! No, ahora me vas a escuchar. Para el Dogo, para esta causa, estoy seguro. Vale, necesito algo más de tiempo. El tiempo es un lujo del que no dispone. Allí encontrarás el calzado que más te conviene. Vale. A todos los ciudadanos de la civilizada sociedad veneciana. Dentro de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el Palazzo D'Angelo. Sigue andando. ¿Falta mucho? No seas tan quejica. Tú primero, guapo. Buongiorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? El asesino. El mismo que dio caza a los Pachi. Está aquí, Venecia. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días, ¿y consigo? No, ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido de Roma? Eso me han dicho. Bien, tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto de... No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó todo esto. Dadles una lección. Consiguió un plan para salvar a esto. No quiero que la astucia táctica tenga su valor, ni buen Silvio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. A todos los ciudadanos de la Serenísima República. Calma, amigos, por favor. No hay por qué pensar. Esa decisión no está en vuestro campo. Ha decretado que queda prohibido beber en exceso que ni siquiera mientras se navega. ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. ¡Basta! No tardará en llegar.
¿Seguro que va a venir? Sí. Para hundir a los altivos, no ha enviado Dios. Sobre sus cuerpos abatidos, bailaremos de dos. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le mando? Quizá no tanto como se va. Me ha salvado la vida. Aunque no sea el conversador más ameno del mundo. ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestre. Bien. Grimaldi, tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Todos deben creer que ha sido muerte natural. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de mí? Tengo acceso a todo. Hola, chico. Porque no prestas atención a mis palabras, pero confía en mí como Dios. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y tienes su comida. Así. Por aquí. Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi jefe. Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvia. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles. Creo que podré conseguiros algo de cantarera. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico y muy difícil de detectar. ¡Cuánto fuertes con manos! ¡Cuánto fuertes con manos! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Es la fruta! ¡Entretenedlos! ¡Señor! ¿Qué os parece bailarinas del distrito? ¿Queréis pasar un buen rato? ¿De acuerdo? La serpiente festival del fuego en San Polo. El Dogo ha decretado que la fabricación de fuegos de artificio será controlada por nuestros mandatarios. El gremio tiene ya la lista completa de requisitos a cumplir. Disculpa, maestre, pero ¿no es un poco peligroso para ti involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo, correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bene, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Porca miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes si quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer.